La apertura de compuertas del dique Piedras Moras, que tiene implicancia directa sobre el caudal de agua aquí en el río Talamochita, en la ciudad de Río Tercero, pero también vamos a estar hablando acerca de los aspectos de prevención en cuanto a las crecidas y los desastres que están ocurriendo en la zona serrana. Los Caipla llevan su música a Brasil. La posibilidad de estar allí, de ser invitados, de poder hablar, de compartir la experiencia en otros países, países hermanos que abren sus puertas. Así que vamos a estar conociendo de qué se trata esta iniciativa. El Nplay Conosur 2023, algo les mostramos ayer en dos días que se llevó a cabo esta 18ª edición para encontrarse, para poder compartir toda la información y también la cooperativa de Río Tercero disertando sobre su experiencia en las telecomunicaciones. La reunión de cultos de la ciudad de Río Tercero, llevada a cabo en la jornada de ayer en el auditorio de la cooperativa de la ciudad de Río Tercero, en la posibilidad de encontrarnos todos como sociedad y poder aunar criterios y similitudes en torno a los cultos. Buena jornada, buen jueves para ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Sole, ¿cómo andamos? Bien, Flavia, muy bien. Todavía con lluvia, ¿no? Ya es casi el tercer día, en realidad, que tenemos esta lluvia sostenida en la ciudad de Río Tercero. Y los pronósticos siguen para mañana. Recién sábado y domingo se asomaría el señor Sol. Un poquito, ahí no sé. Un poquito, no sabemos todavía tampoco cómo va a ser. No, tampoco. Bueno, tanto. En la ciudad de Río Tercero, Sole, no hubo daños. El milimetraje de lluvia caída ha sido lo justo, lo necesario, lo suficiente, sí, como estábamos pidiendo en la zona. Una zona completamente agropecuaria como es Río Tercero o Tercero Arriba en este caso. Lo cierto es que el problema se va dando en otros lugares, lo que hemos visto ayer, que se ha puesto en común toda esta información de lo que ha pasado. Muchas localidades de Córdoba y de otras provincias vecinas, como es el caso de San Luis, han tenido graves problemas en las crecidas de los ríos, ¿no? Ríos que han llegado a niveles históricos y que es la primera vez que llegan a los niveles que han llegado. Por lo tanto, mucho trabajo por parte de esas comunidades para entender qué hacer, cómo hacer en estas cuestiones que son prácticamente de emergencia, ¿no? Sí, la verdad es que llama mucho la atención también cómo el tiempo tan poco, a veces una lluvia que uno desestima, que bueno, qué daño puede llegar a causar. Córdoba, capital, la ciudad de Córdoba, dañada en algunos accesos, en algunos puentes donde el caudal o las crecidas han dañado muchísimo parte de la circulación, donde quizás es más común que los vecinos de Río Tercero tengan que hacer algún tipo de viaje o algo, utilizar aquellas zonas. El resto, bueno, lamentablemente se venía un fin de semana largo, con probabilidad de hacer un mini turismo por aquí cerquita, y era probable que muchos lugares donde hay costas, donde hay ríos, donde hay sierras, eran los puntos turísticos más buscados aquí o en Tras la Sierra. Y la verdad que es una situación bastante, bastante preocupante lo que ha estado pasado con estas crecientes, Sol. Y bueno, y vamos a tener información al respecto también en el desarrollo del día de hoy. Del orden policial vamos a compartir lo que genera en la sociedad de Río Tercero que en muy pocos días, en horas prácticamente, dos robos se han dado en agencias de quiniela en la ciudad de Río Tercero. Barrio Las Flores fue noticia hace un par de días y nuevamente ha sido una agencia de quiniela con muy pocas diferencias de cuadras, en pocas horas también de diferencia. El punto blanco para poder llegarse este joven, este menor de edad que finalmente pudo ser detenido ayer alrededor de las 19:30. El personal de la patrulla preventiva que estaba realizando saturación, así se le llaman a estos operativos en barrio Las Flores, nuevamente se toma conocimiento de un hecho delictivo en calle España. Un llamado que alertaba acerca de un robo donde también funciona una agencia de quiniela, donde anteriormente ya habían realizado un robo en un rubro idéntico en otra agencia de quiniela. Se entrevista a la propietaria, 69 años, en esos momentos ingresa al local, relata la persona, un joven con un cuchillo, le exige la entrega de dinero. En base a esta descripción se monta un operativo cerrojo en este sector, se logra la aprehensión de un menor de 15 años a pocas cuadras del lugar en un descampado de la zona de barrio Las Flores. Se procedió al secuestro del arma blanca, del dinero sustraído, y el menor fue trasladado a la dependencia policial local donde se permanece en estas instancias alojado a disposición, por supuesto, del juzgado de menores en la ciudad de Río Tercero.
Y por supuesto, hablábamos recién con Sole de todo lo que ha acontecido en estas 24 horas, en las últimas horas, con respecto a la abundante caída de lluvias y a los desbordes de los ríos en Tras la Sierra, lo que ha sido los epicentros, algunos lugares turísticos muy conocidos para gente que vive en la zona de Merlo, en la zona de Alpacorral, en la zona de Berrotarán. Esta zona frecuenta mucho esos espacios, San Luis, Luti. Lo que nos corresponde a nosotros en Río Tercero es hacer prevención acerca de qué puede pasar cuando uno visita estos lugares, se confía demasiado y son lugares quizás no tan, digamos, con supervisión por parte de alguna comuna. Tiempo de acampar y, por otro lado, dar precisión y llevar tranquilidad a la población porque se han abierto las compuertas del dique Piedras Moras y esto tiene una implicancia directa en el caudal del río de la ciudad de Río Tercero. Sí, vale hablarlo a este tema porque hay que tener mucho cuidado. Yo creo que por ahí la gente que vive más cerca de la zona serrana tienen muy claro estas situaciones, ¿no? Acá hay dos cuestiones. Todo lo que son justamente en ríos serranos hay que tener mucho cuidado porque las crecidas vienen muy de golpe, no hay diques que los puedan regular. Uno por ahí está con una carpa, acampando con su familia, tranquilo, y tenés la correntada en forma inmediata, te atrapa el auto, te atrapa la familia. Distinto es por ahí, vale esto aclararlo, en nuestra ciudad, donde sabemos que también tenemos un río caudaloso, hoy está tirando 110 metros cúbicos por segundo. Si hacemos una comparativa, normalmente tira 30 metros cúbicos por segundo, hoy está en 110. Es un río con mucho cauce, no hay tanto riesgo. Cuando ya empieza a desbordar, que lo tuvimos no hace mucho tiempo en una gran crecida, que el río pasó sobre el puente Vado, llegamos a tener 600 metros cúbicos por segundo. O sea que todavía tenemos un buen margen. Justamente el dique Piedras Moras hace de pulmón, para eso está preparado, para cuando entran las crecidas de los ríos ante otros lagos, esto hace de pulmón. Por eso es que se abren las compuertas para estar preparados e ir regulando para que, bueno, si crece de golpe no tengan que largarlo y podamos sufrir nosotros todo lo que está río abajo, Río Tercero, todos los pueblos que siguen para abajo. Y la problemática en estos casos, como lo hemos tenido en otros años, es en Villa María, Villanueva, que hay muchas casas, esto se ha poblado mucho en la parte de la costanera, ¿no? Claro, la innovación y las mejoras de ese sector han traído también aparejado inversiones inmobiliarias en zonas muy, muy cercanas al río. Exactamente, y ahí están las consecuencias. Pero bueno, lo importante, vuelvo a reiterar, para la tranquilidad, permanentemente se informa, nosotros tenemos siempre los informes a medida que van abriendo las compuertas, o sea, la complicación, tal como lo hablamos al principio de la nota, en las partes y en los ríos serranos. Llámese Río Los Sauces, Alpacorral, bueno, donde estamos viendo en las redes sociales, por ahí uno si no va a un lugar poblado o donde tenés una comuna, por ahí eso que uno instala la carpita a la orilla de un arroyo, hay que tener mucho cuidado porque estamos justo en un mes peligroso por la gran cantidad de lluvia que cayó, así que estar atento, asesorarse, esa es la problemática, ¿no? Frente a la alerta, lo que necesitamos nosotros es tener el respeto a las autoridades, es decir, viene un fin de semana largo, nos vamos a la sierra quizá, tener en cuenta que cuando la comuna o cuando el personal de defensa civil avisa, es inminente lo que pasa, nos confiamos y en realidad las crecidas pasan en segundos. Exactamente, por eso es importante siempre asesorarse justamente en las comunas, en estos lugares turísticos, porque ahí está muy bien instrumentado eso, ante la gente de bomberos voluntarios, ante la gente de defensa civil, se dan los avisos permanentemente, se controlan los lugares. ¿Cuál es la problemática? Cuando nosotros elegimos zonas que no están cubiertas y no están pobladas, entonces por ahí elegimos una costa de un arroyo, nos metemos en un caminito, así porque nos gusta pasarlo en familia, y ahí es cuando no tenemos la información. Entonces por ahí tenemos una lluvia, tenemos una tormenta detrás de la sierra que ni siquiera la podemos ver muchas veces y nos encontramos con esa crecida y ya nos encontramos en un lugar riesgoso, quedamos aislados. Entonces siempre asesorarse, sobre todo en épocas de lluvia, por supuesto, ¿no? Músicos de Río Tercero han recibido una invitación muy linda, que es poder presentar lo que ellos vienen haciendo en más de 20 años de música. Estamos hablando de los Caipla, estos amigos que poco a poco han ido creciendo, innovando, haciendo distintas presentaciones por todo el país, y en este caso han sido invitados a una universidad del sur de Brasil. Esta noche emprenden viaje y estuvimos conversando con alguno de ellos.
Sí, estamos súper felices. Y bueno, ya salimos hoy jueves de viaje para Brasil, para esta universidad. La verdad que re felices y nada, es como un regalo de la vida ir a compartir lo que hace tantos años que venimos haciendo y en un lugar lejos y con gente nueva, muy lindo. Bueno, ¿cómo surge, Seba, un poco esto? Nos cuentan la historia de cómo hacen para llegar también hasta allá. Sí, el contacto lo hizo Rodri con un amigo de allá. Le comentó lo que hacíamos, le mostró videos del grupo y bueno, justo hicieron un contacto con alguien que trabaja en universidad y le gustaba mucho la cuestión de los instrumentos y cómo manejábamos la improvisación libre, ¿no? Así que, bueno, contactos, mostramos el material que teníamos para compartir y bueno, les gustó, así que ahí vamos a compartir eso y también un taller, a mostrar cómo concebimos la música y bueno, y algunas características de cómo se hace música de estos lados. Bueno, la importancia de lo que es los Caipla para Río Tercero, pero bueno, que sea visto y mirado con cariño o con admiración en otros lugares, en esto de hacer música instrumental, música muy argentina, latinoamericana, bueno, ¿cómo lo ven ustedes a eso? Y eso, como te digo, es un mimo, porque cuando uno, como a todos, cuando uno viene haciendo esto que amás y que haces, no te planteas que estás haciendo algo, simplemente haces lo que amás y te mandas en eso. Y cada vez que nos juntamos con los chicos a compartir, a hacer música, porque no estamos saliendo como los Caipla a tocar, pero somos muy amigos y seguimos juntándonos siempre. Y siempre surge esto de la creación colectiva, que fue lo último que vinimos haciendo. Y hacer folclore sobre eso y qué significa también para nosotros representar nuestra cultura con nuestros instrumentos. Vamos a ir a llevar la quena, los sikus, el bombo, una caja chayera, la baguala, el charango, la guitarra, los instrumentos que hacen nuestra música y compartirlos allá, que también están esperando gente que haga música de otros lugares. Entonces, nada, nos súper llena, estamos como súper felices, así como niños. Bien. Bueno, la salida es esta noche, se van, viajan, bueno, y llegar y poder compartir todo esto. Sí, hoy mismo nos vamos a la noche, estamos con todos los preparativos ahí, cargando todo en un auto bien apretadito para ir. Y, no, como decía Franco, muy contentos con esta idea de decir, en cierta forma vamos a representar el país en llevar nuestra música, pero también es raro porque nosotros el folclore lo concebimos de una forma muy abierta, no es que vamos a representar el folclore argentino, pero sí una manera muy, muy cariñosa de encararlo y de vivenciarlo eso, con una posibilidad de mezclar cosas, de vivirlo, de amar nuestro folclore, pero usarlo para expandir a otras expresiones, otras formas de comunicación, ¿viste? Así que eso guste en otros lados y se puedan dar estos intercambios, porque seguramente nos vamos a traer un montón de experiencias de allá. Bueno, es como un regalo de la vida, digamos, es hermoso. Nacida de un espíritu emprendedor de nuestros fundadores, que vieron en el servicio una forma de evolucionar. Una historia común, tejida con los asociados, buscando evolucionar en cada nuevo desafío. 90 años, compartiendo los valores cooperativos, trabajando con responsabilidad generacional, con un sueño común, mejorar la calidad de vida de todos. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. Nuevas entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. El Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba sumó a 440 familias de barrio Ferreira beneficiadas y se suman a las 1.160 que ya los tenían, alcanzando un total de 1.600 pulsadores activos. Continuamos avanzando con el sistema de alarmas comunitarias,
abarcando más barrios de la ciudad y el interior provincial, porque la seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. La localidad padeció un montón de tiempo el no tener comunicación por ruta pavimentada. Eso nos afectaba en el tema salud, en educación, en el comercio. Tener ahora esta obra que llegue hasta nuestro pueblo marca un antes y un después para las Islas Atillas. Esto nos abre las puertas al progreso, así que bueno, realmente lo veo como una obra trascendental. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. La verdad es que estamos muy contentos desde aquí, desde Corralito, que se haya podido finalizar la obra de pavimentación del camino S372. Beneficia a los vecinos de nuestro pueblo, de la región y por supuesto al sector productivo. Agradecerle al Consorcio Caminero Único, agradecerle al gobierno provincial y agradecerle a los productores que son quienes impulsan el progreso de Córdoba y de nuestro país. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. Se llevó anoche adelante una cena y una reunión en donde se buscaba poder compartir con todos los cultos de la ciudad de Río Tercero, distintas comunidades religiosas, evangélicas, cristianas, que han compartido anoche un encuentro en donde poder expresar las inquietudes, las necesidades del trabajo compartido. Es por eso que nosotros conversamos en primer lugar con el presidente y vicepresidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, que fueron quienes convocaron a este encuentro. Muy contento, al parecer que tenemos un día completo de lluvia y con lluvias muy intensas, pero bueno, siempre con ganas de festejar estos 90 años, que es el primero de julio, y bueno, hemos empezado a trabajar con una serie de eventos. Hace tiempo atrás hicimos con todos los centros vecinales, hoy vamos a hacer con todos los pastores evangélicos y la iglesia católica en general. Es una tarea que venimos desarrollando y los hemos planteado hace rato. Se hizo el Día Internacional de la Mujer también, donde hubo mucha asistencia,
Y en ese momento tan importante queríamos hablar con algunas personas que ya pasan los 100 años que los habían venido a visitar, y las comprometimos que vinieran, y también el 1 de julio los van a acompañar. Creo que son 4 o 5, si la memoria no me traiciona. Y bueno, los van a acompañar permanentemente, y eran asociados a nuestra cooperativa, casi números 400, 500, ya vamos a tirar todos los números, pero fue una alegría muy importante, porque la última vez que vino había una que tenía 101 años, después vino otra que tenía 100 años, y la verdad es que se emocionaron y lo hicieron emocionar a nosotros. Nunca pensamos, porque cuando empezamos a buscar en el listado de asociados aparecieron ellas. Y eso fue una tarea importante, ha quedado, fueron invitadas ahora para el Día Internacional de la Mujer, y ahora les hemos invitado porque quieren que tenga presencia en el escenario del cine cooperativa allá arriba acompañando, ¿no?, ponerla a estas mujeres longevas, que realmente me da mucha alegría, porque bueno, es una necesidad de reconocerla, por lo menos una vez en la vida hay que reconocerlas. Esa es nuestra forma de llevar adelante. Creo que los próximos días también tenemos un encuentro con las escuelitas de fútbol. Ahora vamos a hablar con Rocío Comba, que tenemos, eso lo estamos haciendo junto con la municipalidad. Creo que va a ser el día 15 de abril. Aparentemente estamos cerrando el lugar y la fecha y todo esto. Y bueno, donde vamos a hacer un encuentro, creo, el día domingo, con todas las escuelitas de fútbol de la municipalidad. También es otro evento importante. Y tenemos algunas cosas importantes con los centros vecinales, de volverlos a visitar, ir realmente al barrio directamente. La otra vez convocamos todo acá en nuestra institución, pero pensamos hacer un recorrido y llegando realmente al 1 de julio, y bueno, hacer el gran acto de cierre, que para nosotros hoy, 90 años, el otro día hablamos acá con el vicepresidente, que le digo, yo no lo voy a poder ver esto, a repetir, ni vos, Luis, tampoco, digo, pero una alegría de que realmente que hoy los toca, y recordando mucho de todos los pioneros que han pasado por nuestra institución, el trabajo que fueron dejado en el año 33 hasta el día de hoy. Calculen usted la cantidad de años que han pasado y la cantidad de consejos. Ya a veces no digo nombrarlos porque realmente fue muy mucha gente que circularon por nuestra institución. Hoy lo toca justo a los 90 años a nosotros de presidir esta hermosa institución, y bueno, haremos un gran evento, van a venir muchas cooperativas de nuestra provincia, de federaciones, de gente importante de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ese va a ser el objetivo final, y bueno, donde vamos a tratar de cerrar esos 90 años, y bueno, ojalá que el tiempo y que Dios los acompañe, de estar bien en ese momento, y bueno, esa es la función que los toca, y bueno, vamos a darle a la sociedad por el gran respeto que tenemos por los 33.000 asociados que tenemos, de brindarle un espacio oficio junto a todos los delegados, ¿no es cierto?, a todo el personal de la institución, y bueno, hacer una gran convocatoria para que estos 90 años quede plasmado en la historia y en un libro que se está haciendo, que bueno, ya más adelante lo iremos a comentar, pero esto es la idea final. Bueno, Luis, hoy también recibiendo y compartiendo con pastores, con referentes de la iglesia, bueno, esto también es una forma de hacer comunión, ¿no? Buenas noches. Realmente nos llena de orgullo esto, porque desde hace mucho tiempo las distintas iglesias a nivel mundial se van juntando, se van uniendo, y se habla mucho, y sobre todo ahora con el Papa Francisco, nuestro Papa argentino, habló mucho del ecumenismo y pelea, lucha mucho por esto. Nuestra cooperativa desde hace muchísimos años viene peleando y luchando por este ecumenismo, que todas las iglesias participen en los distintos eventos que hacemos. Acá no hay distinción de credo, no hay distinción de idiosincrasia. La idea es que sea abierto a todos, que participemos y comulguemos todos quienes creemos en un ser superior. Creo que eso es lo importante y lo valorado de esto. Conversamos con algunos pastores, también integrantes de algunos movimientos católicos que integran distintas parroquias de la ciudad de Río Tercero, así que compartimos con ustedes estas notas. De verdad es una alegría poder estar en ese tiempo, ver todos juntos, ¿no? Y la expectativa es de lo que se viene, ¿no? Todos con el corazón abierto, dispuestos a aportar un poco, ¿no? Hay mucha cosa que hacer. De verdad, las iglesias evangélicas de Río Tercero hoy
buscan brindar a la sociedad, o sea, a la comunidad de un modo general, independiente de su credo religioso, ayuda en lo que se necesita. No solamente lo físico, como también el espiritual, el emocional. Muchas personas después de la pandemia pasaron momentos muy difíciles de depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y en ese tiempo hemos buscado estar juntos con las personas en sus momentos de debilidad, ¿no? Y independiente que sean de la religión que sea, poder bendecir de alguna manera, poder compartir algo de la palabra de Dios, orar por la persona, que muchas veces lo que necesita es justamente eso, escuchar y ser escuchado, no ser abrazado en un momento de ansiedad. Y estamos para eso estamos, para servir a la comunidad desde este lugar. Raúl, en tu caso también, conduciendo una comunidad, bueno, contarnos cómo es la realidad y cuáles son también las necesidades que ustedes ven de la gente. Lo que estamos tratando de hacer con el Consejo Pastoral es de unir a todas las iglesias y unir a toda la gente. Nosotros estamos orando permanentemente por toda la ciudad. Como decía acá el pastor, después de la pandemia hemos estado trabajando ya diferente y ayudando mucho. Y lo que estamos buscando es que Río Tercero sea unido, pero en todo sentido. Desde lo que vos te puedas imaginar, a lo mínimo, él ha estado trabajando con otros pastores, con mi esposa, el fin de semana en un programa No Más a la Violencia. Y eso es algo de lo que estamos empezando a hacer, que este pastor Fernando, ¿no? Hace 20 años está trabajando con esto, y bueno, las iglesias de acá estamos tratando de unirnos con él para trabajar igual. Jorge, Walter, participando hoy de este encuentro de las iglesias de Río Tercero, de las comunidades religiosas. Bueno, ¿cuál es la expectativa también desde el grupo que ustedes pertenecen? Sí, bueno, en primer lugar agradecer a la cooperativa haber tenido esta decisión de invitarnos, ¿no es cierto?, a participar de este encuentro con motivo de estos 90 años próximos a cumplir. Y lo hacemos desde el lado nuestro, digamos, como apoyo desde el punto de vista religioso en este grupo que pertenecemos, que se llama Templarios de Lourdes, que venimos trabajando de hace un poquito más de un año, una comunidad poco conocida, pero con una interesante inserción, digamos, en lo que es la sociedad, porque es un grupo de hombres que nos reunimos para rezar una vez por mes, los segundos martes de cada mes. Walter, bueno, en este grupo se puede sumar gente, se pueden sumar otros hombres también a rezar con ustedes. Están invitados todos los hombres de la comunidad de Río Tercero. De los días martes, después de la misa, ahora a las 21 horas, los segundos martes de cada mes realizamos el rosario. Y hacemos también rosarios comunitarios, donde pueden ir también las mujeres, abierto para todos. Y ahora que empieza Semana Santa, que es la semana mayor nuestra, el día miércoles vamos a hacer un Vía Crucis, donde está todo Río Tercero invitado, para vivir las estaciones de Jesús, de cómo las vivió Él, y comprometernos cada vez más en lo que es la parte religiosa. Bueno, desde el CEFE también participando como comunidad religiosa de Río Tercero, Salesiana, y bueno, compartiendo con toda la realidad de nuestra ciudad. Sí, así es. Estamos acá, nos han invitado, así que venimos a compartir el espacio. Bien, bueno, ¿qué significa para ustedes también compartir con otros y cuál es el aporte de esta comunidad a Río Tercero? La verdad que es una riqueza muy grande el poder encontrarnos con otros cultos, más allá de la Iglesia Católica que nosotros nos conocemos y frecuentamos. Hay muchas otras iglesias a las cuales nosotros no conocemos, entonces tener estos espacios de diálogo, de poder ver las necesidades, que a veces las necesidades son en conjunto porque estamos en los mismos espacios, es una riqueza muy, muy grande, la verdad que es muy lindo. Bien. Bueno, ¿cómo es la realidad hoy del CEFE para el que no sabe, para el que no conoce, Gusti? Bueno, en el CEFE hoy en día tenemos dos grandes grupos, que son los de los jóvenes que conforman el Movimiento Juvenil Salesiano. Tenemos el batallón con más de 100 jóvenes y también tenemos el oratorio, que van al barrio Parque Montegrande y van al barrio Mañasco casi todos los sábados, donde allí en la plaza le brindan un servicio de juegos y un poco de catequesis a los chicos del barrio. Muchas son las iglesias que trabajan en Río Tercero, en distintas realidades, en los barrios más carenciados y que van sosteniendo también una red de acompañamiento y ayuda. Conversamos con otras personas que también asistieron a la reunión de anoche.
Sí, sí, muy lindo, viendo, nos han invitado, así que bueno, acá estamos presentes. ¿Cuál es la realidad que ustedes viven en relación a la parroquia, una parroquia grande también que involucra varios barrios? Claro, es decir, son distintas realidades. Si vamos a hablar, está Monte Grande, está barrio Belgrano, barrio, creo que parte Castañino. Entonces son distintas realidades y situaciones a las que se viven, necesidades. O sea, no es las mismas necesidades en las distintas comunidades, pero a su vez todas colaboran para ayudar, por decirlo, sería Monte Grande, a la del Valle, que es la más, por decir, con más necesidades. Bien, André, ¿hay grupos de jóvenes, hay grupos de adultos que funcionan en la parroquia? Sí, tenemos la catequesis, hay grupos de oración y tenemos la IAM, que es la infancia misionera para los niños de 6 a 14 años, no estoy segura, pero en esa gama de edad. Hugo, desde su iglesia cristiana también, con toda su comunidad participando hoy y para compartir con otros cultos. Así es, sí, la verdad es que recibí esta invitación y nos sentimos honrados y bendecidos que nos hayan invitado. Bueno, ¿cuál es la realidad que ustedes viven? ¿Cuánta gente asiste a su comunidad? ¿Cómo trabajan? Sí, nosotros somos una misión, Misión Jesús, que tiene sede, nace en el corazón de Corea del Sur. De ahí baja a Buenos Aires y de Buenos Aires se expande por todo el país. Somos más de 400 iglesias, Misión Jesús, que trabajamos en unidad, distribuida por todo el país. En este caso, en un puntito en Monte Grande, estamos iniciando, levantando ahí el templo para tener residencia en nuestra ciudad. No somos muchos aún, alcanzamos a las 50 personas escasamente, pero nuestro trabajo es misionero, más que como iglesia trabajamos de puertas para afuera. Entonces no amontonamos gente, sino que preparamos, capacitamos y enviamos. Claudio, Mario, compartiendo este encuentro, esta reunión también con otros pastores, con otros referentes de la iglesia, bueno, ¿qué expectativas tienen también para compartir esto? No, a nosotros nos gusta porque se cumple con lo que dice el Papa Francisco, la parte ecuménica, el desarrollo ecuménico. Entonces nos agrada mucho esta participación. ¿Cómo es la realidad de lo que ustedes hacen, en tu caso, en un centro misionero en un barrio Acuña? La realidad es la propia de estos tiempos, pero por suerte recibimos mucho apoyo de la comunidad, inclusive de la institución, de la cooperativa, es decir, ante cualquier necesidad, ahí están siempre dispuestos y siempre presentes. Y en cuanto a lo demás, confiamos de que vendrán tiempos mejores. Bueno, mucha gente va participando en los grupos. Bueno, ¿cómo ven ustedes eso? Bien, o sea, tenemos una gran participación en cuanto al pueblo, que es lo más importante, la llegada al pueblo, que la manifestación de Dios en el pueblo, a través de Jesús, obviamente, que es su hijo, que es el centro. Pero también esta parte que conocer con la parte de acá de la cooperativa y todo, cómo se llega también a la población, manifestándose también con todo su quehacer, ¿no? La Fundación Colsecor va realizando distintos relevamientos y va elaborando informes que tienen que ver con encuestas, con un trabajo de campo muy interesante. Por eso nosotros siempre estamos buscando esas voces y la voz, en este caso, de Alberto Calvo, que ya está con nosotros desde la Fundación Colsecor, para hablar justamente de un estudio que se hizo sobre movilidad en Argentina y arrojó resultados muy interesantes. ¿Cómo estás, Alberto? Sole te saluda. Alberto, ¿me escuchás? Hola, Soledad, ¿cómo estás vos? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, muy interesada en entender esto que han ido ustedes viendo, ¿no? De cómo las opciones también que la gente realiza, la elección que hacen, cómo moverse, en cómo transportarse, aún no tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente o no está ligado en primer lugar como creemos, ¿no? Como por ahí quizás soñamos que eso ya tiene un camino en nuestro país. Sí, todavía no tiene el impacto y la consideración medioambiental. No. Construyen. Porque escasez del poder. Alberto, estábamos teniendo un poquito de problema con la comunicación.
Se corta, Alberto, lo que vos nos estás expresando. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Sí, ahí intentamos volver a hacer esta conexión porque es muy interesante algunos datos que arrojaba, ¿no? De cómo elige la gente transportarse en nuestro país, cuáles son los medios de movilidad más elegidos, cómo eso cambia en una ciudad que tiene menos de 10.000 habitantes, una ciudad que tiene más de 12.000 habitantes y ciudades más grandes de hasta 100.000 habitantes. Todo esto fue elaborado y relevado por personas muy idóneas a este tema, como es el caso del politólogo Mario Riorda, quien coordinó esta investigación en nuestro país, que sí se hizo en noviembre del 2022. Ahí vamos a ver, Alberto, si te podemos escuchar un poquito más. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a intentarlo. Dale, lo intentamos nuevamente. Hablaba, ¿no?, de estos datos que ustedes se relevaron en noviembre del 2022 y que hace unas semanas se dio. Sí, presentamos los hallazgos de este estudio de movilidad y transporte en la Argentina. Se hizo sobre 4 estratos de densidades poblacionales, localidades de menos de 10.000 habitantes, de 10 a 35.000, 35 a 100.000 habitantes, y ya las ciudades grandes de más de 100.000 habitantes. Como hallazgo... Te diría. Bueno, evidentemente no es el día para esta comunicación, Alberto. Seguramente nos comunicamos ahora por privado y lo vamos a hacer ya la semana que viene. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos. Nacida de un espíritu emprendedor de nuestros fundadores, que vieron en el servicio una forma de evolucionar. Una historia común, tejida con los asociados, buscando evolucionar en cada nuevo desafío. 90 años, compartiendo los valores cooperativos, trabajando con responsabilidad generacional, con un sueño común, mejorar la calidad de vida de todos. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. Nuevas entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. El Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba sumó a 440 familias de barrio Ferreira beneficiadas y se suman a las 1.160 que ya los tenían, alcanzando un total de 1.600 pulsadores activos. Continuamos avanzando con el sistema de alarmas comunitarias, abarcando más barrios de la ciudad y el interior provincial, porque la seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades. Y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. La localidad padeció un montón de tiempo el no tener
comunicación por ruta pavimentada. Eso nos afectaba en el tema salud, en educación, en el comercio. Tener ahora esta obra que llegue hasta nuestro pueblo marca un antes y un después para las Isleatillas. Esto nos abre las puertas al progreso, así que, bueno, realmente lo veo como una obra trascendental. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. La verdad que estamos muy contentos desde aquí, desde Corralito, que se haya podido finalizar la obra de pavimentación del camino S372, beneficia a los vecinos de nuestro pueblo, de la región y por supuesto al sector productivo. Agradecerle al Consorcio Caminero Único, agradecerle al gobierno provincial y agradecerle a los productores que son quienes impulsan el progreso de Córdoba y de nuestro país. Consorcio Caminero Único. Caminos productivos. Ayer culminó en Córdoba, que fue sede de este N-Play, esta edición número 18, en la cual convergen todas las empresas que prestan servicios y proveen a las cooperativas de todos los insumos para las telecomunicaciones y para todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías a través de la cual brindamos servicios, por ejemplo, también la cooperativa de la ciudad de Río Tercero. Importante presencia, 800 inscriptos habría en estas dos jornadas que se llevaron a cabo en la ciudad de Córdoba, que cede una vez más de esta posibilidad. Presentes allí referentes de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones en la posibilidad de hacer notas con ellos. También quien preside la Cámara de Internet de la República Argentina, la Cámara Argentina de Internet, y referentes de empresas que a través de estas innovaciones van brindando y van aportando a la actividad en todo el país. La verdad, contentos de estar, contentos de reencontrarnos con mucha gente. La presencialidad se notó, la verdad fue récord de asistente. Y bueno, participando y escuchando y analizando la actualidad de nuestro sector, de nuestra industria de las telecomunicaciones, tratando de compartir entre las pymes y las cooperativas en qué estado está nuestra industria y cómo poder trabajar para el futuro. El evento y casi todos estos eventos se dividen básicamente normalmente en la parte regulatoria y discusiones regulatorias que tenemos. De hecho, ahora va a haber un primer panel que se va a hablar del tema regulatorio, muy interesante. Y también en el salón de al lado estamos viendo nuevas tecnologías y cómo avanza esta industria. Y esta es una industria de capital intensivo y de innovación constante, con lo cual estar actualizado, estar entendiendo por dónde pasa la tecnología y el negocio para cada uno de nosotros, para poder brindarle a nuestros usuarios, a nuestros socios, los mejores servicios y con cada vez mejor calidad, es fundamental. Así que aquí no solamente se discute quizás de cuestiones económicas y políticas, sino también de tecnología. Sin discutir la macroeconomía, digamos, ¿no? Pero hoy eso nos afecta terriblemente porque tenemos dificultades para importación, tenemos dificultades para proveernos de equipos,
Esta es una industria que el 90% de sus insumos son importados y eso nos afecta muchísimo. Y no se consiguen en la Argentina los equipos y muchos de los elementos que necesitamos para desplegar nuestros servicios. Pero, bueno, vamos transitando, como muchos años nos ha pasado, lamentablemente la Argentina tiene estos sub y baja y estamos acostumbrados a convivir con esto. Así que le seguimos poniendo el pecho y trabajando para poder brindar mejor servicio. Sí, bueno, desde la Cámara es un trabajo constante de no solamente estar en los lugares donde tenemos que estar para dar un poco nuestra visión del sector, especialmente de las cooperativas, sino que también venimos trabajando fuerte en generar modelos tecnológicos y de negocio que permitan que las cooperativas puedan tener, digamos, toda la gama de productos que a su vez son las que les hacen posible competir igual a igual con grandes operadores. ¿Cómo es que surge la posibilidad de que Catel esté presente? ¿Siempre fue convocado? ¿Van haciendo como un trabajo de inserción en cuanto a los productos que ustedes ofrecen para cada uno de los usuarios? Y somos un referente de alguna manera en lo que tiene que ver con tecnología o con la visión que tenemos del sector, pero especialmente porque no son solo palabras, sino que todo lo que venimos diciendo lo venimos como demostrando con hechos concretos, ¿no? Con Colsecor, Sensa fue una realidad, con Catel y Mowi también es una realidad. Entonces, todo lo que venimos diciendo como visión lo ejecutamos en cuestiones concretas, por lo tanto podemos hablar con otra espalda o con otro sustento. Nuestro principal rol es representar en todos los ámbitos a las cooperativas, ¿no? Y generar esa masa crítica desde Catel que nos permita a las cooperativas también marcar agenda y que no solo la agenda la marquen los grandes operadores. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos de la Cámara beneficia a todas las cooperativas, también a la de Río Tercero, porque el mensaje o la línea de trabajo que planteamos desde la Cámara es un poco la línea que todos acompañamos. Entonces, por un lado, está ese punto. Y por otro lado, lo que te decía antes, tenemos nacimos con la obligación de generar la masa crítica necesaria para que productos que están pensados para grandes empresas sean posibles para cooperativas. Y nos ha pasado en los últimos 10 años que las cooperativas pasamos de, en lugar de seguir a los grandes actores, de hacer punta en un montón de tecnologías. Fuimos los primeros en Argentina en lanzar IPTV, la cooperativa Río Tercero fue una de esas cooperativas que lo hizo antes, incluso que las grandes empresas del país, y también hoy somos los únicos en tener un operador móvil, somos el cuarto operador móvil del país y también las cooperativas ahí haciendo punta tecnológica. Nosotros, es una felicidad encontrar a todos los amigos del gremio, porque la verdad que en Argentina todas las cooperativas, los ISP, hemos armado un conglomerado. O fíjate, en Argentina falta electricidad, falta agua, apedrean a todo, pero internet nunca ha faltado. Hemos aguantado la pandemia, hemos dado servicio, estamos felices. Es una industria que sin grandes ordenamientos de arriba se fue conformando y formamos parte de Alianza. Nosotros estamos acá mostrando tecnología de 3D aplicado a visualizar los caminos donde vamos a tirar fibra. Y ayudamos mucho a las industrias extractivas para poder mostrar sus procesos. Hoy en día la realidad virtual y la realidad aumentada, sobre todo, es muy importante para poder ver, por ejemplo, nosotros tenemos acá el mapa de la fibra nuestra, por dónde pasa y por dónde llegan los nodos, superpuesto con un plano 3D. Son pedacitos de futuro que nos ayudan en el presente. Vivimos todavía de interconectarnos, de tener aliados como como ustedes, que son grandes amigos ya de tantos años, y nos encontramos felices. Y ahora, sin el problema de la pandemia, salimos todos y estamos felices. Una reunión de una industria que crece, pujante, estamos muy contentos. La verdad que la tecnología está cambiando la vida. En general, nosotros vamos adelante de la legislación.
primero proponemos las cosas, adoptamos los cambios y después vienen los legisladores atrás a tratar de armar el cuerpo de leyes. Pero las cosas pasan y la tecnología se mueve a una velocidad impresionante. Esto sucedía en las dos jornadas en el Hotel Quórum, en el Centro de Convenciones del Hotel Quórum de la ciudad de Córdoba. Y como bien lo explicaba el presidente de la Cámara Argentina de Internet, había dos salones contiguos. En uno se llevaba a cabo una muestra de toda la innovación tecnológica y cada uno de los proveedores. Y en el salón mayor de este Centro de Convenciones se daban jornadas de ponencias y de disertaciones. La cooperativa de la ciudad de Río Tercero ha tenido una importante trayectoria y experiencia y ha sido pionera en algunos servicios de innovación. Por lo tanto, el gerente de la cooperativa de la ciudad de Río Tercero, Roberto Ariciardi, estuvo disertando en la jornada de ayer. Hablamos y compartimos acerca de lo que pasaba también con parte de quienes son el Consejo de Administración de la cooperativa. Bueno, realmente muy importante. Muy buenos días a todos. Recién me encuentro con Antonio, realmente nuestro presidente de FECOSUR, y bueno, la posibilidad de venir a acompañarlo hoy, a pesar del día, el tiempo que tenemos, y después de 2 años y medio de pandemia, realmente hoy tener presencia acá y volver a recuperar esto, que me parece que es muy importante en las tecnologías, y este N-Play yo creo que ha sido importante la cantidad de asistentes que estoy viendo. Y bueno, eso uno se ve que las cosas están funcionando y ojalá que en el futuro sigamos de esta forma, de la misma manera, trabajando todas las cooperativas juntos y las pymes, como recién lo remarcaba en el panel, acá Antonio. Bueno, recién Antonio, bienvenido y pudiendo estar presente en esta ponencia que ha realizado, resaltando y remarcando la importancia que tiene el rol de las cooperativas frente a empresas, como es el caso de Telecom, como es el caso de Claro, la Cámara también de Cooperativas acompañando. Bueno, primero, muchas gracias por la nota, muchas gracias a la gente, saludo a la gente de Río Tercero desde acá. Segundo, te digo que en realidad nosotros andamos con Lucio recorriendo el país con FECOSUR, mandando el mensaje del cooperativismo, que nada más que el servicio lo más integrado posible para todos nuestros socios, lo mejor, con la mejor tecnología. Y creemos que somos una opción válida para pasar los momentos difíciles que están pasando en la Argentina y en el mundo en general. Y te voy a dar un anuncio para Río Tercero que es muy importante. En diciembre, la gente de la CLERTI, que es la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Pymes, que yo presido, va a despedir el año haciendo un acto muy importante con representantes de 14 países en la querida cooperativa de Río Tercero. Le agradezco desde ya la invitación que nos hizo Lucio con su cooperativa para esa fecha y, como de costumbre, cada vez que voy a Río Tercero me encuentro con el camino a seguir. La cooperativa de Río Tercero, la cooperativa vicepresidenta de FECOSUR, nos marca un nivel muy alto y nos marca un camino a seguir que nos hace más fácil el rumbo. Bueno, Luis, la importancia que tiene la presencia del Consejo de Administración en la posibilidad de participar de este congreso, este N-Play Conosur, con la importancia que tiene para la cooperativa de Río Tercero en este camino que hace hacia los 90 años y en la trayectoria como ha estado participando en cuanto a la innovación y a los servicios que ofrece. No, realmente para nosotros es muy importante acompañar este evento, que ya hacía un par de años que no se hacía, bueno, por el hecho conocido por todos, que ahora se retoma y es fundamental porque a través de todo esto aprendemos también a conocer cómo funcionan en otras partes del Cono Sur, en otras partes del país, las distintas realidades de lo que es las telecomunicaciones. Esto nos permite seguir avanzando y más, tener una presencia activa, como va a ser hoy, que va a participar nuestro gerente en el panel. Eso también nos da una perspectiva de futuro muy interesante. Ha sido pionera la cooperativa en lo que respecta a IPTV y otros aspectos en estos casi 20 años que se viene realizando el N-Play, mucho para dar testimonio y también para mirar la realidad de otras cooperativas a lo largo de todo el país.
Sí, realmente es cierto. A través, nosotros fuimos pioneros en muchos años de todo este trabajo, fuimos acompañando a las distintas empresas a su vez nos acompañaron a nosotros, y eso nos fue haciendo crecer. Y realmente el compartir este evento con cooperativas de distintos lugares del país también nos permite ver la realidad de otras situaciones y nos permite ver dónde estamos posicionados nosotros. Lo cual, cuando nos damos cuenta que nuestro posicionamiento es fuerte, eso también nos enorgullece muy mucho. Muy bien, nos vamos despidiendo de la edición de hoy de Local Noticias, ¿no? Sí, sí, ya estamos mirando un poquito cómo está la ciudad con esta webcam. No, no sería webcam. Ay, autocam. Ay, le has cambiado de... Claro, autocam. De level. Claro, muy, muy bueno, muy bueno. Este es autocam. Muy rápida, autocam. La han puesto... No sé si superaba los 40. Engaña la cámara porque va adelante y parece que fue más rápido. Sánchez maneja muy bien. Si fuera otros compañeros, no diríamos lo mismo. Otra gente que conocemos. Va muy rápido la ruta. Sánchez, muy bien. Ayer fuimos a Córdoba con Sánchez, una cobertura que realizamos. Excelente. También, ¿no? Es muy buen conductor. Sí. Tendría que ser chofer. Bueno, nos vamos, Fla, nos vamos con un lindísimo tema recién estrenado de Carlos Rivera con Nahuel Penici. Con esta música nos vamos. Mira, ahí va fuerte. Bueno, ahí tenemos lluvia para el fin de semana. Así que a disfrutar de estos días de descanso. Claro que sí, nos vemos el lunes. Gracias. Que son tan grandes como las mareas y tan bonitos como dos estrellas. Que cada noche les pido un deseo para tu corazón. Que ha aguantado de todo ese corazón. Ay, mi niña linda de mi corazón. Cielo. Con una sonrisa se puede cambiar el mundo entero. Y si es tu sonrisa, mi niña bonita, con tu sonrisa se esparce la risa que va elevando el brillo de tus ojos. Que son tan grandes como las mareas, tan bonitos como dos estrellas. Que cada noche les pido un deseo para tu corazón, que ha aguantado de todo ese corazón.